de la mañana. Buenos días, Cristian Jiménez, adelante. Buenos días, compañeros. Antes del tema central que tiene que ver con la famosa terminal en Santo Domingo Este, me están llegando mucha información relativa a preocupaciones en la Fiscalía de Santiago, informaciones que cuestionan la gestión del actual fiscal titular, de algunos cambios que se han dado en función de la entrada de las nuevas autoridades, e incluso se cuestionan esos acuerdos a que la ley autoriza a Fiscalía a pactar con acusados. Y es abundante información. Yo prefiero cotejar algunas cosas, comprobar otras, pero la verdad que hay una serie de cuestionamientos a la Fiscalía Fiscal Titular de la ciudad de Santiago, y eso es preocupante. Sería bueno examinar esto con detenimiento y verlo. Yo voy a seguir escarbando. Lo segundo, yo espero que la nueva procuradora o procuradora haga una evaluación seria de la inaugurada penitenciaría Nueva Victoria ayer, porque la verdad es que al margen de los cuestionamientos que hizo Roberto Santana ayer, yo también he venido recibiendo información desde hace tiempo, desde que Procuraduría decide asumir un proyecto tan amplio como este, a partir de los recursos dejados por Odebrecht, la firma brasileña que se declaró delincuente. Digo delincuente porque cometió una serie de barbaridades y decidió pagar por esto, pactar y someterse a una serie de condiciones en Brasil, en los Estados Unidos y en la República Dominicana. Entonces hay abundante información que ha venido corriendo sobre eso que Roberto Santana llamó ayer el triple play de la corrupción. El proyecto no está completo. Dicen de 60 días, ojalá que solo falten 60 días para completarlo. Y mantengo el criterio de que si habían personas hacinadas, 8.000 en un solo lugar, ¿cómo llevarlo a otro aunque estén más cómodos? Meterlo también, empaquetarlo, Roberto le llamó gallinero, en un lugar con una sola entrada, cuando explicaba él, en los últimos años no se hacen en cárceles tan grandes, incluso las de gran tamaño han sido derribadas, han desaparecido para hacer algo de mayor control, de mayores posibilidades para lograr trabajo de reinserción posterior de las personas que están en esos centros, y no meter hacer una mega obra con todo lo que implica esto y hacer un gran bulto para decir que se humaniza, cuando no se pudo entregar un solo proyecto porque termina sin entregar. Faltan solo días para entregar y el proyecto aún no está listo. Escuché que van a ser trasladados primero 200 y tantos presos, que de 8.000 es una cifra ínfima. Del total, no lo entiendo. Pero esperemos que se haga una evaluación del procurador o procuradora que entre, porque, como decía, le decía Julia, mucho que escarbar ahí en materia de cómo se han hecho las cosas. Aquí todo el mundo quiere construir. Hay instituciones de construcción que sobran, pero todo el mundo que está al frente de una institución quiere construir. Obras públicas, Bonsoe, bueno, eso va a desaparecer, y entre otras, pero todo el que está en una institución abre un departamento de construcciones. Hasta Fomper tenía uno. Entonces, así son estas cosas. Eso hay que meterle el escalpelo a profundidad, esa penitenciaría de la Victoria, recién y parcialmente entregada. Por otro lado, la terminal de autobuses de Santo Domingo Este. El
Es una terminal 17 ruta de autobuses interurbanos y para 6 corredores de autobuses urbanos, según la autoridad. Se iniciaron los trabajos el 4 de septiembre del 18. Nadie lo esperaba, no fue anunciado esto. Y comenzaron los trabajos. La comunidad se da cuenta y comienzan las protestas. En la Constitución, y yo insisto mucho con la Constitución, hay algo que le llaman es como aprobación social o sanción social, que los gobiernos la olvidan, una constitución tan, tan importante. Luego se olvida, después yo quiero hacer una obra allí, yo lo entiendo así, y le doy para adelante, no importa. No importan ni los permisos iniciales. Eso se consigue en el camino. Y más si tengo el control de todo el gobierno. Estas cosas ocurren así. Se dan las quejas y... por ejemplo, la Academia de Ciencias dijo en ese momento que esa obra, el parque como tal, fue precedida de una rigurosa planificación urbanística al más alto nivel y diseñada, que no es la construcción, no es el ingeniero, planificación urbanística al más alto nivel y diseñada con los más modernos elementos del urbanismo imperante en las ciudades mejores concebidas y desarrolladas en el mundo, a la fecha de su creación, en 1970. La Academia de Ciencias cita a los mejores arquitectos, ingenieros, paisajistas de entonces, Valverde Podestá, Bienvenido Abreu, Bebecito, Eugenio Pérez Montás, entre otros. El diseño del parque como un elemento integral, como un todo. Entonces, tiene otras valoraciones. Yo voy a saltar al sexto lugar, donde dice que los trabajos para terminar de autobuses, el Ministerio de Obras Públicas y la Alcaldía están realizando esto completamente dentro del parque, aunque por desconocimiento y falta de interpretación del correcto entorno, las autoridades de edilicia opinan incorrectamente que está fuera del mismo, creyendo que una verja construida hace 34 años, construida, perdón, 34 años después de creado dicho parque para brindar seguridad a los deportistas de los Juegos Panamericanos, son los linderos del mismo. Eso significa desconocimiento total de la realidad, dice la Academia de Ciencias. El Ministerio de Obras Públicas siguió adelante hasta que vino el recurso ante un tribunal. Siguió adelante y luego mostró una no objeción a un informe de una firma privada, pero uno supone que con una objeción de la población, con una objeción de la Academia de Ciencias, no era solo para que se levante un informe de una firma privada, leerlo y dar una objeción, como se dio en ese momento. Pero bueno, el tribunal administrativo, superior administrativo, hace una audiencia el 1 de octubre del 18. Y suspende la construcción. Luego, obras públicas, vamos a escuchar bien las fechas, octubre 1 del 18. Pero Obras Públicas dice posteriormente que realizó un estudio de impacto ambiental en julio del 18. Y que la no objeción del ministerio es del 7 de septiembre del 18. Estamos hablando de julio y septiembre, que dijo Obras Públicas posteriormente, ayer lo repetía Pepín, que tenía esos permisos. Pero ocurre que la audiencia fue en octubre del 18. O sea, ¿cómo es que no se presentan los permisos si supuestamente se tienen de el impacto ambiental, que es de julio, supuestamente, y de septiembre la no objeción de Obras Públicas si se tienen, cuando la audiencia es en octubre? Entonces, ahí algo anda muy mal. El Consejo Municipal, que no había dado aprobación, lo hace en diciembre del 18. El 20 de febrero, el Ministerio de Obras Públicas ratifica la no objeción, que repito, si uno lo lee por ahí, dice, según el informe sometido, según el promotor, según esto, o sea, no hay una investigación a profundidad vista las objeciones de entidades como la Academia de Ciencias, entre otros,
expertos del mismo Ministerio Ambiental que habían expresado su oposición a que se hiciera esta obra. Eso no se hizo. Incluso a nosotros nos mandaron un informe ayer, una información que decía, bueno, esa clasificación B realmente no se necesitaba. En fin, cuando usted va a las reglamentaciones, es clasificación B a partir de lo que dice Obras Públicas, no a partir de una investigación. Continúo. Esto va al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional ratifica su decisión en diciembre. Pero ¿qué ocurre? Y era lo que le decía a Eury, que no se había leído. Ayer, Pepín y Julio hablan de la sentencia del 18, que repito, en octubre los supuestos permisos de julio y septiembre no se presentaron en esa audiencia. Cuando van al 19, pasó 18, paralizaron, dijeron que paralizaban, pero todos los diarios registraban que las actividades continuaban. ¿Qué dice el tribunal? Primero hay una audiencia el 27 de mayo, se suspende y luego van el 10 de junio a esta audiencia. Dice el Tribunal Superior Administrativo, el mismo. La administración de justicia no sería cierta si el mandato de la sentencia no es cumplido. El derecho a la tutela judicial efectiva que reconoce la Constitución comprende no solo la facultad para exigir obtener una sentencia que decida si la reclamación está o no fundada en derecho, sino que lo que decida en ella sea cumplido con, sin o contra la voluntad del obligado. En el párrafo 14, en el punto 14 dice, oye esto, Eury, en 10 de junio del 19, no la del 18, la del 19, que no la leíste ni la leyó Julio ayer, Julio Curín. Dice el tribunal en el 19, en vista de las consideraciones anteriores y del flagrante incumplimiento por parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, admitido por Obras Públicas, en vista de esto, al dispositivo de la sentencia del 18, toda vez que las mismas partes recurridas reconocen reiniciar los trabajos de construcción que fueron paralizados por sentencia, la cual no ha sido revocada por una autoridad competente, lo que se constituye una transgresión a las garantías mínimas de las que se encuentran investidas los ciudadanos, por lo que procede acoger la demanda y ordenar a Obras Públicas mantener la paralización de la obra llevada a cabo en el Parque del Este. ¿Qué fecha tú dices? Junio 10 del 19. Ok. 10 de diciembre de 2019. Sentencia 05-53-19 del Tribunal Constitucional. Oye, 10 de diciembre de 2019. Ratifica lo que dijo el Tribunal Superior Administrativo, donde se establece suspensión provisional hasta que se consigan los permisos. Déjalo ahí. No, bueno, te lo digo porque la tengo aquí, me la acaban de mandar ahora mismo al Tribunal Constitucional. Déjalo ahí. ¿Qué es lo que hace el Constitucional? Es apoderado y ratifica la del 18. La del 18. Pero tú sabes por qué, perdón, Porque Manuel, al ver que se la habían suspendido provisionalmente, quiere que lo suspendan definitivo. No lo perdonan. Cristian, yo te. Pero oye, espérate, Julio. Llega a ti entonces. Déjame concluir la historia. Va al Constitucional. El Constitucional examina y dura su tiempo, ¿verdad? Las cosas no son de una semana para otra. Y da la decisión de que tiene suspensión para que presenten los permisos. Pero ¿qué dice el tribunal? Óyeme, ha habido flagrancia de Obras Públicas admitida por ellos en la audiencia. Entonces dice, no. Ustedes han incumplido y ustedes tienen que paralizar la obra porque no han cumplido con lo que ha decidido este tribunal. Se lo dice
el 10 de junio. ¿Qué hizo Pepín? Y la carta está en el chat. Que dos días le dice a Manuel Estrella que paralice la obra. Pero luego la reiniciaron. Y ayer, dice el amigo Julio Curi, bueno, después el tribunal dio una decisión ahí que se sobrepasó y nosotros, esto está en casación. Y no, Julio, es el mismo tribunal que dice ya en el 19 que paralicen la obra, porque no la paralizaron en el 18, porque violaron la decisión del tribunal y la violó Obras Públicas y el Cristian. Presidente abona la violación cuando a inaugurar una obra que debió dejársele a un funcionario de quinta categoría. El ministro Pepín explicó ayer, él reconoció que se comenzó el proyecto, la construcción, sin el permiso de impacto medioambiental, lo reconoció. Pero dijo que esa primera sentencia del Tribunal Superior Administrativo se produce de manera provisional hasta tanto tenga los permisos. Y que luego continuaron la construcción porque hicieron el estudio y todas las decisiones dicen provisional, perdón, todas. Perdón, o sea, perdón, tú María puedes Elena, cuestionar de qué manera María Elena, perdón, lo consiguieron María Elena, perdón, o no, perdón, María Elena. Pero él dice que lo no, María consiguieron. Bien. María Elena, perdón. Bien, bien. María Elena, bien. Cuando tú vas a un tribunal, perdón, Julio. Concluyendo, creo que así. La idea, sí. Okay. Cuando tú vas a un tribunal y el tribunal te dice, mira, no tienen los permisos, tienen que suspender eso hasta que lo consigan. María Elena, tú no puedes decir, ah, no, yo lo continué, yo lo conseguí. Hay que ir al tribunal, perdón. Él, hay que ir al tribunal. Él dice que lo hizo, no, que lo hicieron. Sí, yo lo oí. Tú tienes que ir al tribunal, María Elena, eso está judicializado. Okay. Y tú tienes que acreditar en el tribunal que tú tienes esos permisos, el tribunal reconocerlo como los permisos. Porque él dice que lo tenía en el 18, en el tribunal el 19. Fue al tribunal y fue al constitucional. El 19, perdón, el 19, el tribunal le dice el 19. No, no, usted ha seguido violando. Le dice el tribunal, y ellos tenían la documentación que supuestamente le llevó Pepín. Entonces, tú tienes que acreditar, tú no puedes decir, no, yo salí a conducir porque yo tenía la autorización. No, tú tienes que acreditarte ante la autoridad. Para el tribunal, ni existían los permisos en el 18 de octubre, que Pepín dijo que lo tenía en julio y en septiembre, ni lo tenía el 10 del 19, el 10 de junio, porque no lo acreditaron ante el tribunal. Por eso el tribunal le dice, violaron flagrantemente, ustedes lo admiten y siguen los trabajos paralizados. Y sobre la casación que Julio dice ayer, no se detiene la decisión del tribunal por esa alegada casación. Cambio y fuera. En el sol de la mañana, conozca el gabinete del presidente. Jochi Vicente, ministro de Hacienda del gobierno de Luis Abinader. El licenciado Jochi Vicente, designado como ministro de Hacienda a partir del próximo 16 de agosto, es un destacado empresario y economista, especialista en finanzas corporativas y asesor empresarial. Se graduó summa cum laude en economía en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Realizó una maestría en administración de empresas en el Graduate School of Management at UCLA, especializándose en finanzas corporativas y estrategia empresarial. Es catedrático de maestría en gerencia financiera de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y maestría del módulo de entorno económico del MBA de Barna Business School. Es socio director de la empresa Macroanality, firma especializada en finanzas corporativas y económicas. Como dirigente empresarial tiene una amplia experiencia. Es miembro de la Junta de Directores del Consejo Nacional de la Empresa Privada CONEP desde el año 2017 hasta la actualidad. Ha sido presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo 2015 al 2019. Asesor fiscal de la Directiva Nacional de la Asociación de Industrias de la República Dominicana desde el año 2019 hasta la fecha. Presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios ANGE en el 2001 y tesorero de la Fundación Institucionalidad y Justicia Finjus desde el 2002 al 2007. Jochi Vicente es el ministro de Hacienda de la República Dominicana a partir del 16 de agosto. En el sol de la mañana, conozca el gabinete del presidente.